On sait peu de choses sur la présence humaine dans le bolson de Mapimi avant l'arrivée des Espagnols. Cependant, on a trouvé des restes archéologiques tels que des poteries, des pointes de flèches et des peintures rupestres qui mettent en évidence la présence et les activités humaines avant le XVIe siècle, quand le désert n'était habité que par des chasseurs et pêcheurs nomades. El patrimonio que nosotros tenemos dentro de la reserva como personas que vivimos dentro es pues de una de las cosas más importantes o principales son nuestros primeros pobladores que vivieron en este lugar, que tuvimos tres tribus que se llamaron los irritilas, que se llamó los tobosos y navajos. Pero como ellos eran pescadores o se les acaba su recurso, a los navajos y los tobosos se regresan a Estados Unidos y quedaron solamente los irritilas. Solamente quedaron aquí dentro con nosotros los irritilas. Y pues como ellos también pues se les termina su recurso, se trasladan al estado de Coahuila, donde pues también ahí se establecieron un poquito más. Y en la época pues de la conquista pues llegan los españoles y los exterminan. Por eso a mí se me hace muy difícil ahorita tener mucha información de ellos porque pues no quedó mucha información. Y pues ahorita lo que estoy tratando hoy de hacer es de recrear algo sobre los irritilas. Entre le XVIe et le XIXe siècle, la région Chichimec est progressivement peuplée. Espagnole conduit au déplacement et à la sédentarisation des indigènes des terres fertiles vers les zones marginales du désert et les sierras, où ces derniers sont réduits à l'esclavage dans les haciendas et les mines. Había poca gente, bueno, la gente que vivía era en haciendas como en la que estamos en este momento. Había dos o tres haciendas que sí fueron dedicadas a la ganadería, pero no a la ganadería de bovinos, sino a la ganadería de equinos. Nosotros aquí estamos dentro de la reserva de la biosfera, pero también dentro de lo que conocemos el bolsón de Mapimí, ¿verdad? El bolsón de Mapimí es una zona seca que está dentro de ese gran desierto chihuahuense del que también formamos parte. Este bolsón de Mapimí del que estamos hablando es una zona que está circundada por grandes sierras. Esas sierras es donde se encontraron las mi grandes minas cuando la llegada de los españoles. Entonces, la población de españoles y posteriormente mexicanos permanecieron alrededor de esas sierras hasta fin de 1800, por allá 1880. Toda esa parte que está dentro del bolsón de Mapimí perteneció prácticamente despoblada. Ahí, bueno, vivían los pueblos indígenas. Au début du 19e, les Apaches et les Comanches, mis sous pression par la colonisation du Texas, appuient les révoltes des populations indigènes locales par des incursions à partir du nord. Pendant tout le siècle, les Comanches en particulier sillonnent le Bolson pour venir voler le bétail des haciendas tout en fuyant les troupes militaires qui les pourchassent, ralentissant la colonisation générale de la région. Vers 1850, à la mort du chef indigène Pato Le Grande, les haciendas s'installent plus durablement, développant un élevage extensif de chevaux et de mules destinés à transporter les charges de minerais, mais aussi à construire les canaux pour conduire l'eau nécessaire au fonctionnement des mines d'or, d'argent et de cuivre. C'est aussi à cette époque que s'implantent les premières exploitations salines. Las minas en la región, bueno, estuvieron establecidas siempre alrededor del bolsón, o sea, en el bolsón de Mapimí, en las sierras que circundan ese bolsón, ¿verdad? Eso hizo que hasta 1880, pues, este bolsón de Mapimí permaneciera casi sin poblar, únicamente con los pueblos indígenas. Se dice que aquí dentro de la reserva, cerca donde está el vértice de los tres estados, Chihuahua, Coahuila y Durango, se llevó a cabo la última guerra de los grupos indígenas con los españoles, ¿verdad? Y ahí se dice que incluso se mató a uno de los jefes que se llamó Patulé el Grande, pero fue 1850, eso quiere decir hasta muy recientemente.
Y fue a partir de entonces que se empezó a llevar a cabo el uso de los recursos, primero por la ganadería de equinos, en este caso mulas, y hasta 1960, 100 años después, empezó la ganadería de bovinos. La revolución laissera aussi quelques traces dans l'histoire locale. Sobre la revolución, pues también tenemos algo muy, muy rico dentro de nuestro lugar. En 1910 inicia la Revolución Mexicana. El principal, pues, fue Francisco Villa, que era un caudillo que, pues, hacía mucho. Para mí era mucho desorden, ¿verdad? Porque había mucha sangre. Así como a él mataba, apoyaba. Toda esta historia que un poquito más o menos les voy a contar, pues me la platicó mi abuelo y a mí me gusta también leer historias sobre la revolución. Pues todo este lugar aquí pues fue un paso de Francisco Villa. Aquí tenemos dentro de la reserva un casco, no un casco, sino una casa de descanso de él solamente, donde pasaba con toda su gente hacia los descansos para seguir su camino, si era de aquí para el estado de Chihuahua, de aquí para el estado de Zacatecas, más o menos. Y así era como él se trasladaba con todos sus caballos, toda su gente, que era un mundo de gente que él manejaba. À partir des années 1960, des changements notables s'initient. L'élevage se diversifie avec de nouveaux arrivants originaires de Chihuahua, Durango ou Zacatecas, qui introduisent l'élevage bovin extensif et de nouvelles formes de propriété collective apparaissent, les ejidos. De ahí, una de las de los resultados fue que es una ganadería extensiva donde la ausencia de cercos hace que ese ganado haya tomado un comportamiento asilvestrado. Se le llamó así al hecho de que el ganado se comporta como si fuera cualquier animal silvestre, en el sentido en que viene a tomar agua de noche, que recorre aproximadamente 12 kilómetros para venir a buscar el agua y que no se deja ver por los humanos, ¿verdad? Los ganaderos de esta zona son gente que se asienta en principalmente tres presones que están aquí dentro de la reserva. Uno de ellos es las tortugas, barbacoa y el quemado. La gente que llega y habita esta región es gente que viene del lado de Chihuahua y que se contrapone a la parte que este grupo es totalmente distinto a la gente que vive aquí en la reserva, porque la mayor parte de la gente de la reserva viene con una vocación agrícola. ¿Qué quiere decir? Viene de los estados de Durango y Zacatecas principalmente con vocación agrícola, donde lo que ellos saben es sembrar. Llegan a estas tierras con la dotación del ejido y se dan cuenta pues que no es posible llevar a cabo esa actividad justamente por la ausencia de agua. Permanece así hasta la década de los 60, 1960, 1964, cuando por aportaciones de un fondo candelillero, era un fondo que se estableció para recuperar recursos para mejorar las condiciones de vida del desierto, se construyen esos presones. Esos presones son bordos de tierra que se encargan de capturar el agua de lluvia y almacenarla durante varios meses del año. Por ejemplo, uno de los presones normalmente tiene la capacidad de tener agua todo el año, ¿verdad? Son pocos años los que se secan y ese es el presón San Carlos. Los otros tres les alcanza el agua normalmente desde la época de lluvias hasta aproximadamente marzo de cada año, ¿verdad? El fin de la época seca es el de marzo, de abril a junio, julio, cuando se presentan las primeras lluvias, y estos presones son muy importantes para esa actividad ganadera. Entonces, pues, pudiéramos decir que la actividad ganadera en la región inicia en esa década a partir de la construcción de esos presones. La notion d'ejido est une spécificité mexicaine. L'ejido correspond à une forme de propriété collective attribuée à un groupe de paysans pour y effectuer des travaux agricoles. Ils apparaissent suite à la Révolution mexicaine de 1917, dont ils constituent une revendication majeure et se substituent aux haciendas, permettant ainsi une redistribution des terres. Le gouvernement mexicain en fera usage encore de longues années, utilisant cette forme d'attribution de la terre
pour déplacer des paysans sans terre vers des zones dépeuplées afin d'en assurer l'aménagement et le développement. À l'exemple du Fundo Candelario qui permit le déplacement de paysans pauvres de la région de Zacatecas vers le Bolson pour y développer les activités d'élevage. En 1992, une nouvelle réforme permet de dissoudre les ejidos et d'attribuer la possession de la terre aux paysans qui en font l'usage. Dans la réserve, les ejidos n'ont pas été dissous et sont au contraire restés très actifs. Ils sont caractérisés par des clôtures ceinturant des terres ejidales et par un accès très contrôlé et restreint aux seuls membres de l'ejido, ce qui constitue à la fois un atout en rendant la réserve peu accessible, mais aussi un inconvénient pour la circulation du bétail en période de sécheresse et de recherche de points d'eau, et de ce fait constitue une source de conflit. Dans le désert, la notion d'ejido prend un sens spécifique. En México, la cultura del ejido era que el ejido era de todos y de nadie. No es cierto, el ejido es propiedad de los ejidatarios. Y entonces la cacería, el cazador llegaba y le decía, traigo permiso de Semarnat para cazar. Pues sí, pero en mi terreno, yo no te doy permiso que caces en mi terreno. Sucede lo mismo con los investigadores. O sea, ¿qué anda haciendo? No, pues que ando investigando las cactáceas. Su permiso de la autoridad ejidal, no, pues no lo traigo. Pues va y lo saca, ¿verdad? No le estoy diciendo que no se permite eso, pero creo que esa apropiación de que ellos son los que mandan, nadie más, ahí son los dueños. Y yo, como visitante, debo tener la gentileza de pedir permiso y de avisar lo que voy a hacer. Au cours des années 1960-1970, la région attire et diversifie les activités. Saline près de El Rey à l'est ou encore agricole près de Ceballos à l'ouest. La voie ferrée et les axes de communication entre grandes villes suscitent des migrations de populations et le mélange de différentes cultures des régions de Coahuila, Chihuahua et Durango. Près de Ceballos, les terres vierges ont attiré la culture du coton durant plusieurs décennies. C'est une des plus importantes au niveau national et international. Elle est reconnue pour son excellente qualité. Aujourd'hui, les cultures irriguées maraîchères ont pris le relais. On rencontre aujourd'hui au cœur du Bolson de Mapimi une richesse et une diversité culturelle résultant des différentes influences indigènes et espagnoles. Les activités dominantes restent l'exploitation saline, l'élevage extensif dans la zone correspondant à l'actuelle réserve, mais aussi l'agriculture irriguée et l'élevage intensif le long de l'axe routier et ferroviaire longeant la réserve et reliant Chihuahua à Durango. La présence en parallèle de plusieurs formes d'appropriation de la terre, petits ou grands ranchos, ejidos, influent considérablement sur les modalités d'exploitation pastorale ou minière, générant des pressions sur l'écosystème et la ressource en eau, occasionnant des conflits plus ou moins forts.